Bien. Ah, sí, no lo había puesto. Bueno, aquí No, ya va la Raquel. si no lo hubiera avisado. Termina el video y dice, no había empezado a grabar. Termina, Poji. Hola. Hola. Con cuidado ahí, siempre ahí mantener. ¿Cómo te sentís hoy manejando por primera vez ya en una carretera? ¿No vas nervioso? No. Será bien. Eso es lo importante, que no manejes nervioso. Acelere un poquito. Deje que pase los carros. Vos vas con tu carril, no tienes que preocuparte del que viene atrás. Tiene que pasar. Hay gente que de nervioso se hace a la orilla y se sube a las cunetas porque pasen los demás, ahí no tiene que ser así. Va bien, así. Sí, despacio ahí. Para ahí tratar de frenar ya, quitar el acelerador y porque ahí ya vas a bajar. Recuerda que no te puedes orillar mucho aquí. Ahí así. Póngale un poquito más el freno porque va muy rápido todavía. Recordá que lo primordial, o sea, lo esencial o lo que se hace primero cuando uno va a conducir por primera vez, tener el control del timón. Una vez tengas el control del timón, va muy a la orilla. Sí, va muy a la orilla. Tenés que buscar más o menos el centro, por ahí tenés que. No te haga mucho a la orilla. Bueno, y aquí va Raquelita en su primer clase de manejo. Aquí andamos en Mazahuat. Y aquí va la muchacha. No se siente nerviosa, dice. Aquí nosotros disfrutando de ese paisaje. Fabuloso, ven ustedes. Y vamos. Distraigo.